La mañana ha llegado. Continuamos nuestra ruta por Turquía y mirar dónde hemos dormido hoy. Aquí, que es un área, es como un área para autocaravanas, pero es una pasada y es gratuita. Es como de un parque de fauna salvaje. Y bueno, ayer fue un poco raro porque nos hicieron firmar un contrato y tal. Y Rocío y yo tuvimos que estar casados por un día porque si no, ponía que estaba prohibido que durmiéramos juntos. Cosas que tiene Turquía. Es como en la España de hace 40 años. Y hoy vamos a ir al interior de Turquía. Muchas horas de conducción y no sabemos muy bien dónde vamos a ir. Estamos decidiendo la ruta. Queremos ir al Pamukkale, pero entre que es verano estará algo seco y petado de gente. A lo mejor pasamos directamente, porque es que si no son muchísimas horas. Jorge tiene que coger el vuelo el martes, estamos a viernes. Así que creemos que iremos hacia Capadocia. Pasaremos por allí unos días, haremos cosas chulas por los alrededores y como siempre os lo mostramos. Por el camino hicimos algunas compras de comida en un mercado local y después, bueno, pues lo de siempre. ¡Hola! Pues ya veis, estamos en mitad de la autopista de Turquía y hemos vuelto a pinchar. Esta vez no hemos hecho nada, no tenemos la culpa. Ha sido la rueda de atrás y es la tercera vez que pinchamos en mes y medio. En 200.000 kilómetros que llevamos conduciendo nunca habíamos pinchado en nuestra vida y ahora parece que pinchamos una detrás de otra. Una detrás de otra. Vamos, ha reventado la rueda. La atrás está en buen estado, que la revisamos hace nada. Así que nada, mala suerte, habremos pillado algo o pasará porque sí. La cambiamos, pero con la de repuesto que está así, así. Así que tendremos que parar próximamente en el siguiente sitio que veamos de ruedas y comprar una nueva o algo. Pues os vamos diciendo a ver qué vamos haciendo. Finalmente lo hemos solucionado porque, como visteis, cambiamos la rueda de repuesto y la pusimos. Pues iba fatal, la teníamos muy ligerita y tuvimos que meternos como una zona de pueblos. Justo paró un coche detrás nuestro y no supimos muy bien. Nosotros seguimos y cuando ya nos metimos en el pueblo, el coche nos adelantó y nos paró. Venía a contarnos que él una vez en Bulgaria intentó pedir ayuda para que le cambiaran la rueda y no hubo manera. Así que paraba para ayudarnos. Nos llevó hasta un taller, él mismo hizo la gestión con el de taller en turco y nos puso una rueda de segunda mano hasta que ya cambiamos las cuatro para ponerlas de invierno para irnos a Rusia. Así que ahora hemos parado a comer en un restaurante local porque se nos ha hecho un poco tarde. Después de este pinchazo, que spoiler, no fue el último, descubrimos casi por casualidad uno de los lugares más chulos de nuestro viaje. Thank you.
Bienvenidos a la Capadocia. Y nuestro primer destino ha sido, como veis, una ciudad subterránea. De las tantas que hay por toda la Capadocia. Está llena de antiguas ciudades subterráneas excavadas bajo tierra. Como la Capadocia era un lugar estratégico y muy bueno para tener, para todo lo que era comercio, guerras, etc. Y además no hay sombras, ¿no?, naturales, que es un lugar como muy árido. Es un sitio de mucho calor, por eso construyeron las ciudades, en vez de encima de la tierra, por debajo de la tierra. Así que vamos a dar una vuelta por este laberíntico lugar, que hay muchísimos pasadizos, niveles. A ver si no nos perdemos y encontramos la salida. Vamos a ratonear un rato. Bueno, pues así comienza la parte interesante de la visita. Hemos encontrado un pasadizo secreto que está sin explorar, porque aquí hay unos 30 metros de profundidad bajo tierra que están excavados, pero las galerías originales tenían más de 80 metros de altura de profundidad bajo tierra. Y estos son los pasadizos que todavía no han abierto al público, más que nada porque tienes que ir a gatas. Lolo, a ver qué vemos. Mira, yo te vi. Pues después de unos angostos pasadizos, casi lo entramos ni a gatas. Gatas y hongos. Hemos salido otra vez a otra galería. Y Rocío, ¿dónde está Rocío? Al otro lado de esa mujer. ¡Rocío! ¿Dónde está? No me he perdido, vale, ya no he vuelto atrás. Ahora seré yo. ¡La mañana ha llegado! Y hoy estamos en el Valle del Amor, en Capadocia, y nuestro objetivo del día, o de la mañana, es encontrar un balón que Cuzco ha tirado barranco a través, sacó el balón de la furgo y se fue para abajo. Entonces, tenemos que buscarlo. Es su juguete favorito, no podemos hacerle esto a Cuzco. Así que, aparte de pasear por el valle, que es muy muy chulo, objetivo secundario, encontrar el balón. La Capadocia es realmente un lugar mágico, con formaciones rocosas y chimeneas formadas durante millones de años, debido a la erosión de agua y viento. En la zona, aparte de montar en los famosísimos globos, hay un montón de actividades, valles, cuevas y otros lugares que descubrir.
Ya sabéis que en nuestro blog podéis encontrar una guía con todos los lugares que nosotros recorrimos y recomendamos. Continuando nuestro viaje por Capadocia, viendo un montón de formaciones y todos los castillos y casas subterráneas que hay por aquí, pero hoy estamos un poquito de luto porque está recalentándose, o ese problema nos dice el dron que tenemos, que está recalentado, que se recalienta, total, que hemos mirado, que me cago, hemos mirado en YouTube y creemos que es del ventilador. Entonces estamos en un súper dilema los tres aquí en Capadocia, que es abrirlo y joribear la garantía o quedarnos sin dron porque no lo abrimos. Claro, la garantía es en España, obviamente no nos va a cubrir aquí en Turquía, con Amazon sería, pero ¿qué hacemos? No lo sabemos. Así que primero vamos a descubrir un poco esta otra parte, estamos en Goreme, y luego ya veremos qué hacemos con el dron, así que allá vamos. I've been low, I've been chasing all the things I never had before. All the way down by the river, I found a place where I can drown the old you. And when you look on the horizon, what you see is what you get, a sparkle in a diamond and the southern sunset. I didn't know what I was doing wrong, all the things I had going on. Oh, oh, I didn't know it could be that strong. Just let go and carry on. I've been up, I've been taking chances that I never took before. All the way up on the highest mountain, I found a place where I can drop the old you. And when you look on the horizon, what you see is what you get, a sparkle and a diamond and the sudden sunset. Pues ya lo hemos abierto, que ha costado un poco porque tenía unos tornillos un tanto difíciles, que además no teníamos destornillador en la furgo y tuvimos que pedirlo a una joyería de Gorem. Que muy majo, por cierto. Sí, nos lo dejaron llevar y todos los destornilladores para casa, bueno, para furgo. Y ahora es el momento de la verdad. Hemos limpiado un poco el ventilador, que estaba, la verdad, un poco obstruido, parecía que al principio no giraba, le hemos soplado y tal. Y vamos a encenderlo y debería, en unos 20 segundos, empezar a girar, que es cuando se empieza a calentar un poco el procesador, pues que empieza a girar el ventilador. Si no gira, malo. Si gira, guay. Así que, en riguroso directo. ¡Funciona! ¡Empieza a girar! Nada, al principio cuando hemos abierto, hemos intentado empujar un poco a ver cómo estaba y la verdad que estaba bastante atascado. ahora, nada más encenderlo, ha arrancado súper fácil, sí. Y parece que funciona. Comprobaremos en el móvil si funciona de verdad, en la aplicación, si me dice algo de calentamiento excesivo o algo similar, pero vamos, tiene buena pinta, ¿eh? Sí. Yo lo doy por arreglado. Yo creo que sí. ¡Rico arreglado! ¡Tron! Pues ahora vamos Jorge y yo a alquilarnos un quad para recorrer la Capadocia. Queríamos cogernos un buggy, porque del quad no hemos oído cosas buenas, son un poco peligrosos. Yo he tenido bastantes malas experiencias con quad y no me ha gustado mucho. Estoy cagado un poco. Lo que pasa, claro, un buggy no es lo mismo, es más como un coche, estás como protegido. Los quads suelen tender a volcar si no los conduces bien. Se ponen a dos ruedas muy fácil. Pero bueno, iremos lentitos, así que vamos a ello.
Y si no morimos, os lo contamos. Burn this shit up. Pues últimas horas en Capadocia y últimas horas para Jorge, que se vuelve a España. Se ha acabado las vacaciones. Se acabó lo bueno. ¿Qué tal, Jorge? Bien, lo ha pasado bien, ha sido una buena experiencia. No nos hemos matado. Te hemos tratado bien. Importante, con el buggy sobre todo, ya verán los vídeos. Yo decía entre nosotros que tres personas en una furgo y uno de ellos durmiendo en tienda. Durmió todos los días en... En una hamaca. Eso. Oh, gracias. Espera, como un perro, más o menos, estaba al nivel superior de Cuzco. Durmiendo todos los días en la hamaca y no se ha quejado prácticamente nada. Un poquito bastante bien, no me puedo quejar. Pues nada, vamos a ver si terminamos el atardecer. Vamos hacia la ciudad donde vamos a dejarle en el bus para que coja el avión en Ankara. Y nosotros, pues nada, continuamos con el viaje. Y antes de irme, suscríbete, dale a like. Lo tenemos bien enseñadito. ¡Hasta luego, furgoneteros! Y nos despedimos de esta zona de Turquía con un sabor un poco agridulce. A pesar de estar varios días, no conseguimos ver los famosísimos globos. ¡Maldito viento! Una disculpa para volver en el futuro. ¡Nos vemos!